Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Bueno, también es cositas relacionadas con Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero bueno, en este caso no es nada relacionado con el propio juego, ni tutoriales, ni nada, sino que esta vez ya hacía tiempo que no nos subían nuevos temas para personalizar nuestra Nintendo 2DS, New 3DS, la Nintendo 3DS normal. La única que no nos vale para personalizar es la Nintendo DS Lite o la Nintendo DS normal. Pero bueno, a partir de las 2DS y 3DS y todo eso, pues ya tenemos la tienda de temas. Como ya sabéis, en el menú de abajo, arriba a la izquierda, justo tenemos la tienda y podemos pues ver todos los temas que hay y todo. Pero bueno, ya sabéis que yo solo os digo los temas que son de Pokémon Sol y de Pokémon. Y los que son también de Animal Crossing y los demás videojuegos, pues como no es, vienen cosas al canal, pues solo hago de estos juegos, como ya sabéis. Pero bueno, hacía tiempo que no teníamos ningún nuevo tema de Pokémon o Animal Crossing. Y en este caso son nuevos temas de Pokémon Sol y Pokémon Luna que van a llegar directamente ya a estas nuevas videoconsolas. Os puedo decir oficialmente que ya, como ya estamos en 2017, estos nuevos temas se lanzaron ya a finales de diciembre, es decir, el 29 o 30, o incluso me parece que fue el 30 o el 31 de diciembre se lanzaron estos temas, pero ya sabéis que tenemos que esperar un par de días para que llegara a Europa. Entonces, como ya estamos en 2017, os puedo decir que ya están operativos porque hoy directamente ya me he comprado uno. Puedo decir que ya se han lanzado en Japón, se lanzaron el día 30 de diciembre, me parece, estos dos nuevos temas para adornar nuestra consola Nintendo 3DS, ya he dicho que Nintendo New 3DS, la XL, la que queráis, ¿vale? O la 2DS también. Con un cálido estilo a los videojuegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. El primero de ellos es Adventure Partner y cuenta con los tres iniciales, ya sabéis, Poplio, Litten y Rowlet. Adornando tanto la pantalla superior como la inferior. Y os puedo decir que en la canción de abajo, la canción de fondo, por así decirlo, es la de My Home, de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Luego el segundo de los temas, que es el que estáis viendo ahora, y además es que se ve súper chulo, porque estáis viendo ya claramente que el segundo es las cosas relacionadas con los movimientos Z, lo nuevo que se ha incorporado en esta generación. Y bueno, en este segundo tema os puedo decir que es conocido como Full Power Z Moves, es decir, el poder al máximo de los movimientos Z, donde encontraremos a las evoluciones de los iniciales, es decir, encontraremos las evoluciones finales de los tres Pokémon iniciales de esta generación, Decidueye, Incineroar o Primarina, junto a Pikachu y junto con sus cristales. El tema de fondo para este tema es Battle Royale de Pokémon Sol y Pokémon Luna, que está bastante chula esa canción. Estos geniales temas, ya os puedo decir que ya se encuentran disponibles en la Nintendo eShop en Japón, pero también se encuentran ahí ya disponibles en Europa, ¿vale? Porque como ya he dicho, se lanzaron el 30 de diciembre en Japón y como tardaban un par de días en Europa, bueno, con esto un poco de las fiestas y eso, pues ha tardado algo más, pero bueno, así que ya están oficialmente también en la tienda de Europa. El precio de cada uno de ellos es de 200 yenes, o en caso de que en Europa, ya sabéis que son 1,99 euros, es decir, 2 eurillos, ¿vale? Y os puedo decir que en Norteamérica, os puedo decir que no sé si están o no están, porque bueno, ya sabéis que yo no tengo ninguna consola de americana, entonces no os puedo decir si ya están disponibles, pero bueno, ya sabéis que se lanzan en Japón y a los 2 o 3 días ya están el resto de la Nintendo Shop del mundo, así que no os preocupéis que si en Europa están, en América también están, pero bueno, no os lo puedo confirmar en eso porque es que no tengo la consola, ¿vale? Entonces, como sé que la mayoría de los que me veis allí desde América, decidme si ya los tenéis disponibles o no para los demás suscriptores, es decir, los demás de nuestra gran familia, pues al menos que se puedan enterar ya de que ya están disponibles también en Norteamérica. Os puedo decir que seguramente al 90% estarán ya nada en Norteamérica, pero bueno, queda ese 10% de probabilidad de que a lo mejor todavía no están disponibles, pero vamos, lo más seguro que ya están. También os dejo en la cajita de la descripción un par de vídeos en los que se ve realmente el tema, ¿vale? Aunque ya sabéis, es como un pequeño demostración así en japonés, pero bueno, para que vosotros lo veáis, para que luego decidir cuál de los dos os vais a comprar. Si seguro que ya os habéis pensado, ¿cuál es la que te has comprado? Pues os puedo decir que me he comprado el segundo, el de los movimientos Z, porque está absolutamente increíble. Ya sabéis que me encanta Incineroar, me encanta Litten y todo, bueno, los demás también me gustan, pero no, me encanta sobre todo por eso, por el Incineroar que está abajo, que es absolutamente increíble. Así que nada más, espero que os haya gustado este mini vídeo de las cositas nuevas, temas, sobre todo de Pokémon Sol y Pokémon Luna.
Y nada más, ya me diréis si os habéis comprado alguno o no os gusta ninguno o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, como siempre. Ya sabéis que me encanta interaccionar con vosotros, ya sea dándole al like o comentaros o cualquier cosita. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, seguir disfrutando este pedazo de saga, personalizar vuestra Nintendo, que para eso es cada uno, tenemos nuestros gustos. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!